Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les voy a enseñar la nueva casa que ha salido en una de las actualizaciones del juego de Brewhaven, la cual es una casa de youtubers como yo, así que esta sería mi casa especial en el juego. Así que vamos a ver qué onda esta casa y vamos a ver qué cosas de youtubers tiene. Así que bueno, pero antes de comenzar a enseñarles esta casa, les quiero invitar a que se suscriban al canal y en la caja de comentarios comenten su usuario de Roblox, ya que haciendo esas dos simples cosas pueden ganarse un Game Pass Premium. Así que si quieren ganarse este Game Pass Premium muy pero que muy fácilmente, solo haciendo esas dos cosas pueden llegar a ganárselo. Así que los invito a que lo hagan y ahora sí vamos a comenzar a ir a poner esta nueva casa de youtubers. Así que bueno, voy a utilizar lo que vendría siendo un auto premium, el cual es uno de mis favoritos, que sería este rojito. Y vamos a ir justamente a un lugar en el cual podamos poner una casa. Así que bueno, como pueden ver aquí ya estamos llegando a lo que vendría siendo una de las propiedades. Así que yo voy a poner una casa en este lugar para probar la nueva casa de youtubers. Vamos a bajar hasta lo más abajo para ver esta casa y como pueden ver aquí la tenemos. Así que bueno, vamos a ver qué onda esta casa, con qué nos sorprende y si de verdad parece la de un youtuber. Así que bueno, como pueden ver de afuera se ve bastante bonita, como pueden ver tiene doble piso, o bueno, no doble piso, sino que es planta de arriba y aquí abajo puedes poner tus autos o lo puedes utilizar como patio. Lo cual sinceramente, en mi opinión, está bastante bueno esta arquitectura. Así que bueno, como pueden ver, aquí podemos poner el auto, tenemos aquí para hacer una fogata, una linda entrada de youtubers. Como pueden ver, todo bastante bonito. También si tienes el Game Pass Premium, una cosa que puedes hacer que es muy interesante es que puedes poner una piscina en este lugar. Porque si no tienes el Game Pass Premium, aquí no puedes tener una pileta. Pero si lo tienes, como pueden ver, aquí voy a poner una piscina, que aquí me da la opción, como pueden ver. Aquí puedo poner una piscina, lo cual sinceramente mejora bastante la casa. Así que bueno, vamos a subir a lo que vendría siendo la parte de arriba de la casa para ver qué nos encontramos adentro. Así que bueno, como pueden ver, tan solo entrando a la casa, lo primero que tenemos es una sala de estar. Y como pueden ver por aquí tenemos la cocina y hay bastantes luces en la casa, como si fuera la de un youtuber o alguien que le gusta hacer fiestas o algo por el estilo. Pero como pueden ver, entramos a la casa, tenemos una sala de estar, por aquí tenemos la cocina con esta lámpara RGB que es bastante bonita para iluminar el lugar. Por aquí tenemos una cama, que aquí vamos a dormir cerca de la puerta de entrada. Por aquí tenemos lo que vendría siendo lo más interesante, que lo vamos a dejar para el final. Por aquí también tenemos una televisión, una PC gamer, como pueden ver está bastante chulo. Y tenemos un micrófono, ok. Sinceramente es muy pero que muy interesante esto, Y con este botón podemos ir cambiando la iluminación o no sé qué se puede hacer con esto sinceramente. Pero como pueden ver tenemos un micrófono con un teclado, todo como una PC, como si estuviéramos grabando videos o algo por el estilo. Sinceramente me gusta bastante esta decoración, como pueden ver aquí tenemos la PC gamer que sinceramente se ve bastante realista. Por aquí tenemos otro setup, que también tenemos un micrófono, el setup, por aquí tenemos la PC gamer y por aquí tenemos una sección de teclados para que puedas elegir el teclado con el cual quieres jugar según qué tal vaya tu día o como tú quieras. Y como pueden ver por aquí tenemos una de las cosas más interesantes en mi opinión, que sería el lugar de grabación con pantalla verde y las placas de YouTube. Como pueden ver aquí tenemos la placa de los 100.000, que esta es la que ya tengo. Y por aquí tenemos la placa del millón, que estamos muy pero que muy cerca de conseguirlo. Así que suscríbanse ahora al canal para que me llegue esta placa y haga un video mostrándosela a todos ustedes. Estamos súper pero que súper cerca, pero por ahora solamente tengo esta placa de plata. Pero sinceramente muy pero que muy lindo todo, como pueden ver aquí también tenemos otra computadora, pero esta es más para edición. En cambio estas las que tenemos por aquí son más para jugar,
pero sinceramente me gusta bastante. Y por último, por aquí tenemos lo que vendría siendo el baño. Como pueden ver, el baño también tiene luces RGB, lo cual sinceramente parece una fiesta, pero me gusta bastante esta casa. En especial lo que me gusta, como ya les dije, son estas placas de YouTube, como podría ser la de plata, que esta es la que ya tengo. Y luego tenemos la de oro, la que hay que conseguir ahora mismo en este canal. Así que bueno chicos, no se olviden de decirme en la caja de comentarios cuál placa les gustaría conseguir, la de plata o la de oro. Me imagino que muchos quieren la de oro, aunque es la más complicada de conseguir. Así que bueno, vamos a seguir viendo unas cositas más de esta casa. Como pueden ver por aquí tenemos esto que sinceramente no sé para qué es. Parece que es como algo que da electricidad o algo por el estilo. Por aquí tenemos la fogata que no sé si se puede encender. Aquí no me deja encender, pero creo que la podemos encender de este botón. Ok, perfecto. Con este botón la podemos encender a la fogata. Como pueden ver queda bastante bonito y me gusta mucho. Ok, por aquí tengo la piscina, que ya le dije que si ustedes tienen el premium pueden poner esta piscina. Así que bueno, básicamente, si no me equivoco, esta sería toda la casa. Creo que no me faltó nada más mostrarles a todos ustedes, porque como pueden ver, no es muy grande, pero tiene cosas muy interesantes como sería estos setups para jugar. También tiene lo que vendría siendo las placas de YouTube. Por aquí tiene también un celular, como pueden ver. No sé si podemos agarrar el teléfono, no podemos. La computadora tampoco podemos agarrar. Solamente podemos agarrar las placas de YouTube. Y aquí tenemos un botón, vamos a ver para qué sirve esto. Ah, ok, miren, esto se levanta y se puede bajar. Ok, sinceramente está bastante bueno. Por aquí tenemos también más teclados, como pueden ver. Unos parlantes y creo que aquí podemos cambiar cómo se ve la pantalla. Ah, miren, el Fortnite, chicos. Podemos ver el Fortnite, Minecraft. ¿Qué más tenemos? Roblox Studio. Miren, Brookhaven. Aquí tenemos a Brookhaven. Y aquí tenemos un juego de Roblox que al parecer es bastante viejo. Ok, yo lo voy a dejar en Brookhaven ya que estamos grabando un video de Brookhaven. Así que lo vamos a dejar ahí. Como pueden ver, ahí queda bastante bonito. Y por aquí también lo vamos a dejar en Brookhaven. Ok, a ver, vamos a buscar. Aquí está, perfecto. Sinceramente me gusta bastante y me gustaría saber también para qué sirve este botón, pero sinceramente no sé para qué sirve. Pero bueno, eso lo vamos a ver de seguro en otro video, porque sinceramente no sé para qué sirve este botón. Si ustedes lo saben, no se olviden de decirme en la caja de comentarios. Así que bueno chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí, espero que les haya gustado mucho pero mucho. Y antes de terminar con este video me gustaría mandarle un saludito a un suscriptor muy pero que muy fiel del canal. Y el saludito es para Nereo. Si ustedes quieren que le mande un saludito como a Nereo, no se olviden de decirme en la caja de comentarios. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós.